A estas horas de la tarde-noche, llamar a todos los abulenses y a todos los castellanos, no solamente a los trabajadores a participar en la huelga, sino a los ciudadanos en general a participar en la huelga desde el no acudir a los lugares públicos, no acudir a las administraciones públicas, no acudir a comprar a las tiendas, no acudir al sistema sanitario si no es urgente, no acudir a los bares. Debe ser también la huelga de la solidaridad de aquellos a los que no afecta la reforma laboral de forma directa, aunque tendrán primos, hermanos, sobrinos e hijos a los que pueda afectar, pero de alguna forma expresar su compromiso.